tan solo 2 horas de vuelo de Madrid, se encuentra un país lleno de misterios, bañado por las aguas más cálidas del mar Mediterráneo. Lo primero que a uno le viene a la mente cuando piensa en Túnez es historia, arquitectura y desierto. Pero no se debe olvidar el litoral, ya que este país cuenta con 1.300 kilómetros de costa. En definitiva, un país que permite al visitante disfrutar de su diversidad cultural y paisajística. En el norte del país se sitúa Cartago, que significa ciudad nueva. Aquí es fácil disfrutar de su historia, muy cerquita de la costa. Estas ruinas del antiguo pueblo fenicio situadas en la colina de Birsa datan del siglo IX a.C. Un poco más al sur se encuentra el Golfo de Hammamet. Playas de fina arena y calmadas aguas, adornadas de naranjos. El sol, el mar y el cielo se unen para que el viajero tenga la sensación de vivir unas vacaciones perfectas. Aquí los animales tienen paso libre. Sus playas son también apropiadas para los que prefieran navegar. Hammamet es uno de los lugares más visitados de Túnez y así lo hace constar las hileras de lujosos hoteles que se pueden ver a lo largo de su costa. Siguiendo dirección sur aparece Monastir, un lugar donde la grandeza de su historia está reflejada a cada palmo de la ciudad. Es recomendable ir a Túnez en primera para disfrutar de sus playas en todo su esplendor, ya sea tomando el sol o divisándolas desde el Ribat, una fortaleza construida por los españoles para defenderse de los posibles atacantes. En el sureste de Túnez, concretamente en el Golfo de Gabes, está la ciudad de Zarzis. Aquí se puede disfrutar de las playas más interesantes del país. La cercanía del desierto y la influencia de la costa crean playas doradas, rodeadas de palmeras y olivos, y suponen un espectáculo de colores para el visitante. Para acabar este recorrido, hay que coger un ferry que después de media hora desembarca en la isla Djerba. A pesar de contar con varios mercados, esta isla dista mucho de los bulliciosos pueblos de Túnez. Djerba es un remanso de tranquilidad. Sus aguas turquesas, la brisa marina y las palmeras hacen el resto. Todo un placer acabar aquí el día.